su nombre, hacen resonar sus alabanzas, cantan himnos a su gloria. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos hemos ido preparando con obras de penitencia y de caridad. Y hoy, ya cercana la noche de la Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en la ciudad de Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, nosotros le acompañaremos con nuestros cantos, para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Señor Dios, acrecienta la fe de los que esperan en ti y escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy nuestros ramos en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en él dando fruto abundante de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba hacia Jerusalén, marchando en la cabeza. Al acercarse al pueblo de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, y al entrar encontraréis un borrico. Desatad, atado, que nadie ha montado todavía. Vosotros desatadlo y traédmelo aquí. Si alguien os pregunta por qué lo desatáis, contestadle: el Señor lo necesita». Ellos fueron y encontraron todo tal como les había dicho. Y mientras desataban al borrico, los dueños les preguntaron: «¿Por qué lo desatáis al borrico?». Ellos respondieron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según avanzaba, la gente alfombraba el camino con sus mantos.
cuando ya se acercaba la bajada del Monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmada, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: «Bendito el que viene como rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos entre la gente dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Jesús les replicó: «Os digo que si ellos callan, gritarán las piedras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto este Evangelio que nos recuerda aquel acontecimiento de la vida de Jesús ya cercano a la Semana Santa. Como hemos dicho, es la puerta que nos abre ese camino de esta Semana Santa muy especial para todos nosotros. Era costumbre en aquellos momentos que cada año los judíos iban a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua en recuerdo de la libertad que el pueblo de Israel había obtenido de la esclavitud de Egipto, esa libertad que cada año celebraban como ese paso que Dios les había ayudado a producir. Y las personas iban a Jerusalén a celebrar la fiesta. Jesús también, y sabéis que la ciudad de Jerusalén está en la montaña elevada y además con la muralla, había distintas puertas, y muchas personas estaban esperando, viendo personas que venían importantes, para saludarlas, para aclamarlas, para alabarlas. Jesús ya tenía una fama por los milagros que había hecho, y al empezar a avisar que venía Jesús, la gente se aglutinó alrededor para acompañarle. Era una manera de reconocer y de alabar lo que habían visto que había hecho Jesús con sus milagros. También Jesús nos muestra como dos signos muy especiales con lo que diríamos ese borrico, esos preparativos que el mismo Jesús quiso encargar que los prepararan. Un borrico significa humildad, sencillez, obediencia. Jesús entra en la ciudad de Jerusalén para obedecer los planes de Dios Padre, con humildad y con sencillez. Un rey humilde y sencillo, y también un rey de paz. Esto nos invita a nosotros a prepararnos a vivir esta semana también con humildad, con sencillez, con deseos de llevar esa paz que Jesús quiere que nosotros extendamos en nuestro mundo. Jesús sabía que no iba a una fiesta para gozar, sino que iba por un camino de cruz, un camino que le llevaría hasta el sufrimiento, hasta la muerte en cruz y a su resurrección. Nosotros, gracias a Dios, también sabemos a dónde va Jesús, y es Jesús mismo que nos anima. Hoy podríamos decir que cambiamos un poquito. Las personas aclamaron a Jesús. Hoy es el mismo Jesús que nos aclama a nosotros, que nos anima a nosotros a que nos pongamos en camino, a que nos dispongamos a seguir los pasos de Jesús en esta Semana Santa. Así, ahora, recordando aquel momento de aclamación, nosotros alabaremos al Señor, pero también nos sentiremos animados por el mismo Jesús a seguirle, a acompañarle en este camino de pasión, muerte y resurrección al que nos invita y nos anima a seguirle. Oremos. Señor Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo, por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora procedamos en procesión, si puede ser por el pasillo central, y os vais situando y os quedáis de pie para poder participar de la celebración de la Eucaristía que nos disponemos a vivir. Adelante. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Esta primera lectura del profeta Isaías nos invita a descubrir, una vez más, el ejemplo del siervo de Yahvé, que es imagen escrita proféticamente por Isaías, más de 500 años antes de Jesucristo, y que nos muestra, conforme leemos el ejemplo de esa persona, de ese siervo de Yahvé, vemos el mismo Jesucristo humilde, que se ofrece, que no se opone al maltrato y todo aquello que estos días contemplaremos proféticamente ya anunciado en el siervo de Yahvé. Él fue obediente, él se entregó, él sabía que esos planes del Padre, Dios, era lo que quería y era lo que venía a cumplir para nuestra salvación. Vamos a verlo. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído y no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Vamos a responder al Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las personas que me ven se burlan de mí, hacen desprecios y giran la cabeza. Pido al Señor Dios para que lo salve, para que lo libere si lo ama mucho. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me ataca una jauría de perros. Me rodea una banda de personas malas. Me agujerean las manos y los pies, pero puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los soldados se reparten mi ropa, juegan a los dados mi túnica, pero tú, Señor Dios, no te alejes, eres mi fuerza, ven a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anunciaré a mis hermanos tu fama. En medio de la asamblea te alabaré. Personas fieles al Señor Dios, alabad a Dios. Hijos de Jacob, glorificad a Dios. Hijos de Israel, respetad a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habéis visto que el Salmo es el Salmo 21. También uno lo puede leer pensando en Jesús en la cruz, lo que estaría viendo. Y como esto fue escrito en este Salmo y se cumplió en Jesús. Y ahora veremos de San Pablo un cántico cristológico en que nos muestra cómo Jesús, siendo Dios, se hizo obediente, humilde, hasta hacerse igual a nosotros. Y aceptó una muerte y una muerte de cruz para nuestra salvación, para mostrarnos ese camino de amor, esa lección de amor que esta semana podemos pedirle a Jesús aprenderla un poco mejor, identificándonos con Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda la lengua proclame: Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios.
y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: «Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podría ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan. Los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte». Pero él le dijo: «Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme». Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?». Dijeron: «Nada». Jesús añadió: «Pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito: fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin». Ellos dijeron: «Señor, aquí hay dos espadas». Él les dijo: «Basta». Pueden sentarse. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron sus discípulos. Al llegar al sitio les dijo: «Orad para no caer en la tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Cuando se hizo de... Perdón. Se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación». Todavía estaba hablando cuando apareció una turba e iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: «Señor, herimos con la espada». Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote
y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: «Dejadlo, basta». Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: «Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas». Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado con ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre se lo quedó mirando y dijo: «También este estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después lo vio otro y le dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: «Sin duda este también estaba con él, porque es Galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué me hablas». Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: «Antes que cante hoy el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: «Haz de profeta, ¿quién te ha pegado?». E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Y cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron hasta su Sanedrín y le dijeron: «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él les dijo: «Si os lo digo, no os lo vais a creer. Si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios». Dijeron todos: «¿Entonces tú eres el Hijo de Dios?». Él les dijo: «Vosotros lo decís, yo lo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: «Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que es el Mesías rey». Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le responde: «Tú lo dices». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí». Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de él poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo.
Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su gritería. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Nos ponemos de pie. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos los que podamos. El centurión, al ver lo ocurrido,
daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo así había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto, ojalá hayamos contemplado esos pasajes que hemos escuchado una vez más y que nos invitan a profundizar ese misterio de amor, esta enseñanza, esta lección que Jesús nos quiere dar un año más en esta Semana Santa. Yo le pido que todos, yo también, aprendamos esta lección de amor que Jesús nos enseña. Y hemos visto todos esos distintos momentos de la pasión de Jesús, todo aquello que sucedió y que muestra ese amor, esa obediencia, esa humildad, esa sencillez, esa invitación a seguirle por el camino de la cruz. Este año, esta cuaresma que hemos estado preparándonos, esta Semana Santa, está dentro de un año especial, año jubilar de la misericordia. Y la Iglesia, con palabras del Papa, nos invita a vivir las obras de misericordia. Me gustaría que vosotros, si queráis, otra vez leáis este Evangelio de la Pasión de Jesús. Ahora recordaremos algunos momentos en que Jesús mismo vive las obras de misericordia en esas distintas circunstancias del camino de la pasión. Fijaros, obras de misericordia, dar consejo, corregir al que está equivocado. Jesús, ante Judas, le dice: con un beso traicionas al Hijo de Dios. Es decir, ¿qué haces? ¿Cuántas veces Jesús nos dice a nosotros: ¿qué haces? ¿Te das cuenta de lo que haces? ¿De la gravedad del pecado, del mal que estás haciendo? Segundo, el siervo del sumo sacerdote, que le cortan la oreja. ¿Jesús qué hace? Curar, acompañar al enfermo, al herido, y le cura la oreja. Esa necesidad de curar las heridas. Jesús también quiere esta semana curar nuestras heridas. En las heridas de Jesús, de las manos, de los pies, nuestras heridas, pues a lo mejor de circunstancias que hemos vivido, dificultades, problemas que nos ha tocado vivir y que nos han herido nuestra persona, nuestro espíritu, Jesús las quiere curar. Pidámosle a Jesús que de verdad sus heridas curen nuestras heridas, nuestros pecados, nuestros sufrimientos en la vida, que los descubramos unidos a Jesús. También Pedro niega tres veces. Jesús, ¿qué hace? Mirarle con compasión.
Aquellas miradas que hemos visto en el Evangelio que decía que Jesús miró a Pedro, Pedro se arrepintió y lloró amargamente y pidió perdón. Jesús tiene esa mirada de compasión que el domingo pasado veíamos en Jesús delante de aquella mujer, esa mirada de compasión que también nosotros nos sentimos mirados por Jesús y queremos mirar a los demás igual como Jesús. Las mujeres, estas mujeres de Jerusalén que lloraban desconsoladas, Jesús las consuela. Jesús les da un motivo para llorar de verdad. No lloréis por mí. Yo estoy haciendo un camino que vale la pena. Llorad más bien por vosotros mismos y por vuestros hijos, por todas las consecuencias, tristemente, de hacer el mal que hay en nuestra sociedad. No lloremos por Jesús, lloremos por nuestros pecados. Ahí está consuelo y a la vez motivo para vivir. Los soldados que crucificaban a Jesús, ¿Jesús qué hace? Perdonarles. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo ignoran, no saben lo que están haciendo. Pide y muestra el perdón. Obra de misericordia también, que es perdonar al que nos ofende. Y finalmente todo esto, Jesús, podríamos ver muchos otros detalles, lo hace ¿por qué? Porque confía realmente en el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pongo en tus manos mi vida, pongo en todo tu voluntad. Este ejemplo de Jesús, que en estos momentos de pasión vive y pone en práctica el amor, que sea la lección que nosotros queremos aprender en medio de cruces, porque cada uno de nosotros estamos invitados. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día y me siga. Esa cruz de Cristo que nos ayuda a descubrir su amor y a poner en práctica la misericordia que Jesús nos ofrece, ese camino de salvación que nos llevará a la resurrección. Si esta semana estamos unidos a Jesucristo y vivimos muy unidos a su cruz, el domingo próximo celebraremos con gozo la resurrección, la victoria de Cristo, que no acaba en la cruz, sino que es la Pascua, el paso a la vida eterna, a la vida de Cristo resucitado, que nos prepara esta semana. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Cristo llegue al mundo entero. Podemos responder: Señor, ten piedad. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que no conocen a Jesús, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos los que sufren, que, identificados con la cruz de Jesucristo, puedan también gozar de la alegría de la resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer
en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Señor, ten piedad. Señor Dios, Señor Jesús, escucha la oración confiada que te dirigimos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio para. Señor, por la pasión de tu Hijo, sé propicio con tu pueblo y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar, fuimos justificados. Por eso te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los santos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte ante tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija, la madre de Nuria, a quien llamaste a tu de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, por sabernos amados por Jesús, invitados a seguir ese camino de cruz que nos lleva a la resurrección, todos juntos nos dirigimos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha dado su vida muriendo en la cruz para nuestra salvación. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Thank you.
Oremos. Señor Dios, fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos nuestra súplica. Y del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Semana Santa, es decir, hay muchas semanas cada año, y una le damos el nombre de Santa. Que sea Santa de verdad, depende de nosotros. Hoy Jesús nos ha invitado a seguirle. Hoy es este domingo de pasión en que hemos visto lo que esta semana vamos a revivir. Nos invita a seguirle. Cada uno verá cómo respondemos a ese amor, respondemos a esa invitación. Le pedimos a María que seamos capaces, igual como ella, y además este año coincidirá el Viernes Santo con el día 25 de marzo, la Encarnación, que se celebrará más adelante, pero que no deja de ser especial recordar que el sí de María fue siempre, fue fiel también en el momento de la cruz. María nos enseñará a decirle que sí a esa invitación que Jesús nos hace esta semana especialmente. Lo ponemos en sus manos. Y recordar que el jueves, para los sordos en la Milagrosa, a las 7 de la tarde, aquí en la parroquia será a las 8, que el viernes a las 12 y media participaremos aquí, jueves a las 7 en la Milagrosa, viernes a las 12 y media aquí con toda la parroquia, que después tendremos la posibilidad de poder compartir nosotros también el Vía Crucis, y que el sábado, especialmente aquí en la parroquia, será a las 9, para los sordos será a las 6 y media. Será, antes lo haremos solamente para los sordos, como diríamos especial, como grupo. Todo lo ponemos en manos del Señor y le pedimos su bendición. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse hasta la muerte y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Desearos una santa Semana Santa allí donde estéis, viniendo o donde estéis, pero que sea santa de verdad. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.